Un gusto. Bienvenido, bienvenido. Acá viene el hermano. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está? Bien. Dentro de lo que se puede. Y de la relación con las medidas preventivas, con el compromiso con las presas, lo cual nos conlleva hasta el día de hoy, en cuanto a los pacientes no tenían ningún que claro, se estima que pudo haber sido allá porque acá no tenemos otro caso ni de la teoría con el cual conectarlo. Por lo tanto, conlleva un relajo y continuamos que cuando se disminuyen las medidas es cuando vienen también los. La confianza, está el riesgo acá. Y al mismo tiempo, tratando de ir a la cuando vine a la misa, claro, no, por supuesto. ¿Cómo estamos, Carlos? Ya. ¿Me ganas por? Sí, yo había estado aquí. Ellos no pueden decir. ¿Qué hacen estos niños? Básicamente en este minuto el taller está suspendido en el formato. ¿No están trabajando? No, y con el web. Para ir, digamos, manteniendo algunas habilidades. ¿Por qué quisimos hacerlo acá? Para que demostrarle que al margen de lo que se está hoy día presentando y la colaboración que estamos recibiendo. Al egresar del modelo educativo a los 26 años, quedan, digamos, sin una actividad planificada, preparada, pero bueno, creamos este proyecto y año tras año ha ido evolucionando un poco en su desarrollo. Bueno, ellos han ido haciendo conocer parte de la participación de la feria de emprendedores. Sí, pues ellos van mucho a la feria de nosotros. Y además. Siempre está la Paula. La Paula es trabajadora del taller. Antes me había llamado a la
Adelante. El documento, por favor. Ah, ese no lo he visto. Para nosotros es muy importante estar hoy día en el Sanatorio Marítimo junto al director de FOSI y al gerente acá del sanatorio para confirmar un proyecto que los niños que ganaron. Y que eso para nosotros como Fomento Productivo, que lo hemos ayudado para postular y para que ellos ganen estos cursos, que son súper importantes. Nosotros siempre estamos ayudándolos también para que vayan a las ferias, para que tengan muchas actividades. Yo creo que es la forma de irle dando a estos niños que con dificultades ellos son capaces de hacer, son capaces de trabajar en cosas muy importantes. Así que solamente es un agrado estar hoy día acá, felicitarlos, creo que es un lugar maravilloso, muy preocupado, muy cuidado, los niños están súper bien atendidos y si a eso le damos la posibilidad de que ellos puedan trabajar y además ganar plata en eso que ellos hacen, creo que es un gran beneficio para ellos. Bueno, gracias a una postulación realizada a través de la Municipalidad de Viña del Mar, el taller laboral protegido del Sanatorio Marítimo San Juan de Dios ha podido acceder a un programa del FOSI que se denomina Grupos Productivos, porque este taller realiza una actividad productiva con participantes que son los mismos niños, pacientes, jóvenes que viven acá en el sanatorio y que desarrollan actividades, tanto manualidades pero también repostería, y que desarrollan una actividad comercial que les permite generar recursos para ellos mismos, para comprarse algunas cosas y de esa manera también ayudar a su inclusión en el mundo laboral, que es una cuestión sumamente importante y una cuestión que es clave en nuestros días. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos de que este taller pueda recibir este monto de 4 millones de pesos que le va a permitir recibir capacitación para mejorar su emprendimiento, pero también comprar maquinaria, insumos, lo necesario para poder desarrollarlo de mejor manera. Es una gran noticia para estos niños, para estos jóvenes, y una alegría para el FOSI de seguir ayudando a las personas con mayor vulnerabilidad en nuestra región. Andrés Pinto, director del Sanatorio Marítimo. Claro, nuestro taller laboral ya tiene 7 años de existencia, nace incipientemente por una necesidad de que nuestros jóvenes ya tengan un modelo, participen de un modelo de inclusión laboral y social, y a través del tiempo la idea es ir fortaleciéndolo. Por eso agradecer a la Municipalidad de Viña del Mar y a FOSIS también por esta tremenda ayuda, porque va a ser un gran impulso para, también considerando el efecto pandemia, va a ser un gran impulso para poder fortalecer en el futuro la actividad que estos jóvenes realizan. Entendamos que para ellos esta es una tremenda oportunidad de realizarse también como personas, como muchos de nosotros lo podemos hacer en nuestros trabajos, ¿no?, con nuestras profesiones. Ellos también de esta manera tienen la oportunidad de ser parte de un proceso productivo, de elaborar un producto que es preferido por muchas personas, que es comprado, y de esa manera se normaliza un poco su situación
de vulnerabilidad y tienen un efecto también de integración en la sociedad. Son diversos talleres, fundamentalmente se trabaja lo que es repostería y algunos artículos de manualidades. Lo relevante de aquello es que cada potencialidad que tenga alguno de estos jóvenes puede ser parte de la fase o de los distintos pasos para poder producir un elemento. Si algún chico puede presionar el botón de una máquina, esa es su labor. Si algún otro puede cortar algún elemento reciclable, otro lo podrá pintar, esa es su labor. Finalmente, el producto final, que es lo más importante de esto, el producto final es elaborado por distintas personas en cada fase. Cada persona participó en este elemento final que, bueno, ya hay imágenes y se puede ver cómo son, y que la verdad es que da gusto, como decía la alcaldesa, son vendidos en la feria de emprendedores y tienen bastante preferencia de las personas, son consumidos con bastante alegría.